Es indudable que nosotros como seres humanos podamos prescindir de la política, ¿verdad? La política está en todas partes, en nuestro pueblo. Por tanto, no podemos escaparnos de ella. Pero sí es también una realidad que lo que antes los políticos hacían a escondidas, ahora lo hacen en nuestras narices. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Al repudio que se le tiene a lo que es católico, lo que es sagrado. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Queridos hermanos en Cristo, buenas tardes, tengan todos ustedes, noches, días, depende de lo que vayan a ver. Gracias por acompañarnos, estamos felices y contentos de que estén con nosotros una vez más. Es un honor contar con su apoyo, es un honor contar con su ayuda. El día de hoy vamos a analizar un tema que es muy importante y es la forma en la que nos tratan los políticos. Se sabe que, bueno, pues la política existe y siempre habrá unos que estén de una parte de un grupo político y habrá otra parte que estén de otro grupo político. El punto no es ese. El punto es que muchos sabemos, y los que no lo queremos saber a veces nos hacemos de la vista gorda, los políticos han de alguna forma repudiado nuestra Iglesia Católica. Y antes quizás lo hacían de forma sutil, disfrazados, no queriendo hacer las cosas, muy calmaditos. Y ahora lo hacen descaradamente. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero en concreto a que muchos políticos en diferentes partes del mundo son masones. De hecho, si no fueran masones, no llegan a la política. Es como que una ley, así se dice. Pero antes, cuando los pueblos estaban más fieros católicamente hablando, los políticos hacían cosas a nuestras espaldas. Ahora, cuando ya se ha diluido mucho la fe entre el pueblo y los pueblos del mundo, los políticos salen en nuestra cara a reírse de nosotros y de nuestra fe. España, por ejemplo, tiene múltiples casos de burlas de alcaldes, de burlas de diputados, de burlas de muchos miembros de la política hacia la cruz, hacia lo católico, hacia lo dicho y propiamente sagrado. Y por otro lado, tenemos blasfemias por todos lados, ¿no? El apoyo a los lobbies, el apoyo a lo que es repudiante ante los ojos de Dios, ante la ley, ante los católicos. Pues el día de hoy tenemos este caso. Te lo voy a mostrar aquí en pantalla. Una política suiza saca una fotografía en redes sociales de alguna u otra manera haciendo ejercicios de tiro contra la Santísima Virgen, la imagen de la Santísima Virgen y el Niño Jesús. Su nombre es Sanija Ametti, Ametti. La política suiza Sanija Ametti es por curiosidad, ¿verdad? Del Partido Liberal Verde. Ella causó mucha indignación con su publicación en Instagram, en la que aparece haciendo ejercicios de tiro sobre la imagen de la Santísima Virgen María, de imagen y del Niño Jesús. La política ecologista suiza Sanija Ametti borró la imagen después de que la publicación que hizo, bueno, después de que varios medios, entre ellos una publicación, le preguntara sobre las mismas acciones. En otras publicaciones escribió que ella, según lamentaba profundamente, si he ofendido a algunos con esto. Las capturas de pantalla del ejercicio de tiro se difundieron en las redes sociales y también se recogieron en el extranjero. Su partido se distanció de la acción. La publicación de Sanija Ametti en Instagram no refleja las voces de los verdes liberales, ni en tono ni en el contenido. Así afirmó, por ejemplo, Nora Ernst, copresidenta del partido
en el camino de Zurich. La interacción pacífica y respetuosa es muy importante. Para nosotros la publicación de las redes sociales no contribuye, dice la presidenta de este partido, a un diálogo respetuoso y constructivo. Presidente de Los Verdes, liberal, calificó el comportamiento de Amenti de inaceptable. Fue una provocación deliberada. El partido está intentando ahora hablar con ella y no podemos descartar consecuencias para con lo que hizo, según dicen aquí los del partido de ella. Nicolás de Rimolti, presidente del movimiento suizo, que se rebeló contra las medidas gubernamentales durante lo que pasó a nivel mundial hace unos años, ¿ya? También anunció que presentarían cargos penales contra esta señora política, supuestamente, porque llamaba a la incitación contra los católicos. Incluso incitaba muy fuerte contra los católicos. Bueno, el asunto está de que esta señora sacó su foto ahí para, según ella, ilustrarse, ¿no? Pero, el desprecio contra los católicos es brutal. Este es importante para que usted reflexione en qué manos estamos. ¿Quiénes son nuestros políticos? Y me parece a mí algo raro cuando quieren separar tal vez lo del Estado con lo de la religión. ¿Por qué raro? Porque esto es de los hermanos del mandil. Una táctica que hicieron para destrozar la iglesia. Para el católico serio, todo gira en torno a Cristo. Si las leyes que están haciendo en su país favorecen a Cristo, bienvenidas. Pero si las leyes contradicen a Cristo, un católico no las debe aceptar. Y esto es lo que muchas personas como ella no entienden. Más aún, muchos católicos no entienden. Que lo que digan esas personas en contra de Cristo va directamente en contra de nosotros. ¿A quién apoyamos nosotros para que nos dirijan? ¿Para que nos representen? ¿Para que nos gobiernen? ¿A los amigos de Cristo o a los enemigos de Cristo? Una pregunta seria. Yo creo que deberíamos empezar a tomar conciencia. ¿A quién estamos apoyando nosotros? ¿A los que buscan que se haga la voluntad de Cristo? ¿O a los que buscan que se reduzca a Cristo a cenizas? ¿Los que buscan la eliminación de Cristo? ¿A quién elegimos nosotros? Las personas que nos dirigen es el reflejo de la cabeza del pueblo y de la fe del pueblo. Y si los que nos dirigen son del mandil, es que el pueblo está sucumbiendo ante las ideas de los hermanos del mandil.